Y la historia real es que había un proceso de paz. Oye, ¿sí? Un proceso de paz firmado entre el M-19 y el gobierno del entonces Belisario. Tregua, no habían actos. Gente como ahora, los que construyen la conspiración contra la paz, allá aparecieron. Eran otros, los papás de los de hoy, y tú no estabas ahí. Y entonces sabotearon ese proceso. ¿Y por eso tenían que irse a tomar el Palacio de Justicia? Hicieron un bombardeo al campamento que estaba en tregua. Y la reacción, que pudo ser un grave error, pero la reacción ante esa ruptura alevosa de ese proceso de paz, fue que entonces entraron al palacio. ¿Pero pudo ser un error? Al entrar al palacio, Vicky, esos muchachos y muchachas, que ahora podrían decir que es que no entraron a pasar los exámenes del ICFES, no entraron a que se reafirmara el acuerdo de paz. No, senador. ¿Cuál fue la respuesta, Vicky? Los bombardearon. Senador. Y en el proceso judicial, ¿cuáles son las pruebas sobre el asesinato de los magistrados? Que todos tenían tiros de armas provenientes del ejército. Senador, entonces, es decir, usted hoy después de tantos años no reconoce... Para que esa historia, que es la que usted trae a cuento, porque le interesa esa construcción de odios... No, usted claro quiere ser presidente de Colombia, ¿qué parte de su historia? ¿Por qué no le gusta que le digan? Déjame contestar, señora. Pero periodista. No, pero es que sí tengo que decir. Has construido. A usted no le gusta que le digan su historia. Usted perteneció al M-19, es una realidad. Pues cuando contesto, no me dejas hablar. Lo que no, quieres es pero no diga tuya. Que quiero borrar la historia. Usted es el no, que quiere borrar su historia. De amigo de Maduro. Me tienes de expropiador, me tienes de asesino de mercado, me tienes de auspiciador de la toma del Palacio de Justicia, porque fui del M-19. No, señora, eso no es cierto.